Yo sí era muy inquieto, la verdad, muy inquieto. Lo tenía acá también. Yo a todo el mundo le hacía broma, a veces no sabía cómo te levantabas, cómo llegabas. Era complicado. Yo llegaba primero y veía cómo llegaba vestido uno, cómo llegaba vestido el otro, y me burlaba. Veía a compañeros en los camerinos con agua oxigenada, con un en el pelo. O sea, era locura y yo pasaba burlándome a todos. ¿A quién, por ejemplo, no le gustó? ¿Uno que recuerde que no le gustó que reaccionó mal? Que haya reaccionado mal. Ah, yo tuve un problema, por ejemplo, tuve problema con Chunchi, en ese entonces estaba en Barcelona. Tuve problema con Walter Ayoví. Walter Ayoví me siguió con una pistola por la cancha alterna. ¿Una pistola? Una pistola. Con un fierro te pegó, no mierda. Un fierro lo pegó. Sí. La cuchara te pagó el vestido. Una pistola, ya nada. No sé, un fierro, pistola, no sé. En ese momento yo solo corría para que no me... Por mi vida. Para salvar su vida, su integridad. Sí, era complicado. Yo interrumpía mucho en las charlas. Decía, tienes que darme una pica, y yo pensaba, era muy mundo. O sea, es que yo, después de todo lo que viví, yo no vi el fútbol como una profesión, como un trabajo, como tenía que haberla visto. Yo la vi como un hobby, porque me gustaba. Mi sueño era jugar una final en Barcelona y estar en la selección, pero nunca vi esa dimensión que el fútbol es una profesión directamente. Un día, ya uno. Le dije a Aguinaga que sea a un lado, que yo le iba a meter al tiro libre. No, eso es una locura. Yo. ¿Lo movió a Aguinaga? Porque... Una selección. ¿Qué dijo Aguinaga? Nada, no dijo nada. El bolillo me observó, el otro día no me convocaron más. Solo a él se le ocurre. En Uruguay me iba a las concentraciones. No. Armando, pero te... Una. ¿Qué va a preguntar? No, si te arrepientes de algo, piensas que si hubiese sido un tipo dedicado, hubiese dado mucho más de fútbol. Muchísimo. Pero o sea, te arrepientes de... No, eso. Me arrepiento. Me arrepiento de lo que no hice, porque tenía para hacer muchas cosas buenas. Y no me arrepiento de nada. Pero si hubiese seguido por el camino que tenía que haber ido como futbolista, como profesión, como disciplina. Yo siempre tengo sobrinitos, tengo hijos de amigos que siempre les digo mi ejemplo para que no cometan esos errores, para que no... No se arrepiente, pero lo reconoce. Obviamente, reconozco todo lo que hice mal para que los chicos que ahora vienen de familia humilde y llegan a tener todo, como me pasó a mí, vengo de una familia humilde y a los 16, 17 años ya tenía dinero, tenía todo lo que una persona consigue a los 30, 40 años y ya lo tenía todo, entonces... Me volví loco. Esos son los mensajes para los niños que no cometan eso, que sean muy disciplinados, siempre soñadores, que siempre traten de sacar a su familia adelante, que se sientan orgullosos de ustedes, de que sean unos grandes deportistas, que al fin y al cabo a veces la estadística, el reconocimiento, eso no, para mí no vale nada, porque si hablamos de estadística, Kuki Juárez, goleador histórico de Melec, y hay gente que no reconoce eso, entonces para mí eso es... Eso no... Ni lo bueno ni lo malo. No le da importancia, la verdad. Es más, la gente siempre se va a fijar en los malos, en todo, y eso no es bueno, no es bueno para... Y siempre yo trato de dar ese mensaje a los chicos, que vean espejos de personas que se han equivocado, pero porque se han equivocado, eso no quiere decir que son malas personas o no pueden juzgar a nadie. Hay personas que no me conocen, y te juzgan o te señalan o te dicen cualquier improperio, cualquier cosa de que no viene en el entorno que yo estoy.